Ya saqué tarro de... Va, el tarro, el cajoncito del aire. Y vamos a hacer el cambio de este faquinchón de la serie anterior por uno de la serie nueva, como estábamos viendo recién. O sea, vamos a estar haciendo este cambio acá, ¿no? Como estoy al aire libre, se le pegó una hojita de árbol justo en la estría. Ahí está, ¿sí? Ahí está el antes y el después de lo que va a haber acá. Y bueno, vamos a mostrar también, por más que los pasos van a ser prácticamente los mismos, según lo que pienso, cómo sería el cambio. Si vos acá, en vez de tener este kit, tenías manchón, es lo mismo lo que vamos a hacer. Y si no, si querés ver literalmente el cambio de manchón por uno de estos, tenés el video en el canal, lo dejo por acá, y si no, aparece ahí en las listas de reproducción. Así que, ¿qué voy a hacer acá? Saco la parte de los seguritos banana, desenrosco las tuerquitas, que es muy simple, corremos el palier con su acople, sacamos el tuercón con su chavetero, que está acá, y sacamos el faquinchón de la serie previa. Voy a dejar la camarita lo mejor que pueda y voy a ir mostrando esto de esa manera. Sacamos entonces el faquinchón anterior. Está en buen estado. Sacamos su anillo separador. ¿Está? Y ahora entonces, sin que se nos corra el lugar nada de la rueda, vamos a estar incorporando el faquinchón nuevo. Entonces voy a usar las tuerquitas nuevas, todo nuevo. Acá tengo el faquinchón nuevo, ¿no? Esta parte del cuello, o sea, la parte opuesta a los espárragos, va hacia la rueda. Los espárragos apuntan hacia la acople. Esa es la posición en la que vamos a colocarlo. Así que ya viene engrasado. Voy a agarrar la rueda por el otro lado para que no haya ningún imprevisto, se me corra el palier corto. Lo hacemos coincidir con la estría del palier, que eso a veces cuesta un poquito.
aquí. Así que no se consigue. Y ya lo ajustamos. Ahí. Tiene que ir ahí. Tienen un separador metálico atrás, cerca del retén original, el fito que no hay que mover, ¿sí? Estaría colocada la chaveta. Puede parecer que tardé un montón, pero la posición en la que uno está bajo el fitito cuando tenés que hacer en el piso es incómoda, es una porquería. Teniendo una facilidad un poco mejor para estar abajo del auto, esto lo hace en un pedo. No es que es difícil, digamos. Y la chaveta, en este caso, en este modelo de fucking chon, me coincidió bien, ¿sí? No hubo problema con esto. Fíjense que la tuerca no se gira para ningún lado con la chavetita. Nunca reutilices una chaveta salvo que no te quede otra opción, porque si se corta esta tuerca se puede desajustar y lo rompes todo atrás. O sea, romperías bolillero probablemente, alguna cosa por acá, pero siempre conviene comprarlas, ¿sí? Y tenerlas de repuesto. Así que bueno, esta parte estaría, ya está colocado ahí. Pueden ver cómo el fuelle queda perfecto. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer entonces la colocación del resto de las cosas para dejarla ya toda perfectamente andando. Voy a buscar, antes de poner resortito y armar todo, para fabricarle uno de mis super fuelles acá. Esto va más o menos ahí, para que esto quede funcionando adecuadamente, ¿sí? Así que voy a buscar eso y seguimos armando. Bien, con el método de la cucharita metí el resorte de punta de palier, después desplacé el acople pasándolo por los espárragos. Y tengo ahora este pedacito de goma que lo uso a modo de fuelle provisorio y para siempre, porque es el que me ha funcionado, me duran casi un año estos con cámara bicicleta, que va a ir agarrado a la copla acá con un precinto. Acaba agarrado el cogotito este y acaba con un precinto y chao, ya está. Así que lo único que nos queda hacer acá, teóricamente, para que esto quede bien y poder dar el ajuste, es poner los seguritos nuevos. Podés hacer tres cosas: o usás el kit que viene con arandela Grover y la tuerquita, le pones una autofrenante, si no, sola, o usás los seguritos estos con la tuerca sola y le machacás para que queden cerrados y no se giren. Yo uso esos para dejarlo como más original, pero cada uno puede usar el que se le cante, básicamente. Entonces yo los compré nuevos. Estos seguritos son otra cosa que no tenés que reutilizar jamás, por mejor que parezca que están, salvo que no tuvieras otro por el momento, ¿no? Si no, hay que comprarlos nuevos. Se ponen en los espárragos en este caso, ¿no? Y agarran cada dos, con las pestañitas para arriba, obviamente, ¿no? Y una vez que tenés eso ahí, incorporas las tuerquitas. Fíjense lo bien que entran, lo fácil que es. Las arrimamos con la mano nomás al principio. Después sí le vamos a dar un buen ajuste
como para que esto quede lo mejor posible. El tuercón se sigue ajustando como cualquier tuercón de manchón. Ajustás para que arrime bien los bolilleros adentro y después de eso se desajusta un pelito para hacer coincidir el chavetero si hace falta y ya está, no tiene que quedar la rueda clavada ni nada. De hecho ahora vamos a probar si la rueda ha quedado con algún tipo de juego, eso siempre lo hago, para ver si el ajuste del tuercón es correcto o no. Bien, vamos a ir arrimándolo parejo. Tiene que fijarse siempre la luz que hay entre el acople y en este caso el parquinchón para que el ajuste realmente vaya siendo parejo, ¿no? Igual se siente como en la mano cuando va ajustando. Si vos le ajustás todo a morir en un solo lado va a entrar chueco. Le voy a dar un poco más de ajuste, tiene que tener un buen ajuste, pero fíjense que la luz que hay entre el acople y el manchón, en este caso el fucking chón, está bien parejito en todos lados y la rueda no tiene juego de ningún tipo. Eso es lo que hay que ver. Esto va a estar acá, el fuellecito este va a estar acá, que ahora lo voy a poner. Y una vez que le haya dado el ajuste, cierro estas pestañitas en contra de las tuercas para que no se desajuste. Y se terminó la instalación. Lo mismo hay que hacer después del lado opuesto y queda. Esta gomocinética ya está engrasada, está con su fuelle, así que el mantenimiento debería ser menos todavía que respecto al kit anterior. Lo vamos a estar probando en este viaje que vamos a hacer y bueno, seguramente lo vamos a poder disfrutar también, ¿no? Así que voy a seguir instalando esto y les muestro cómo queda listo. Básicamente colocado ya, todo bien, con su segurito, con su fuelle nuevo, qué sé yo. Y fíjense lo que les decía de lo importante que es la alineación, digamos, en este sector, ¿no? Lo voy a marcar con una flechita quizás, entre la masa y el faquinchón, entre el faquinchón y el acople, ¿no? Tiene que estar de ese modo. Así que esto mismo se repite del otro lado y se termina el problema. Y después voy a hacer una muestra del anterior con respecto a este.